Desde la Mercería La Moderna de Carballiño pusieron en marcha una campaña de elaboración de mascarillas solidarias cuando comenzó la cuarentena, que llegaron a residencias de ancianos, hospitales y múltiples asociaciones. Corazón de iniciativa de Monse, ¿no? Monse Gómez, a dona da Mercería Moderna. A semana o así de empezar o confinamento, ela tiña claro que había que facer algo e tiña os remedios, ¿no? Que eran telas e que era moita xente ao rededor que asistimos a cursos aquí de costura, ten un profe, e bueno, somos compañeros que decidimos unirnos, no principio éramos 10, e de repente, menos dunha semana, éramos 100 personas cosendo. Entonces, claro, bueno, inicialmente era co que ela tiña na tenda en ese momento e co que varios voluntarios quixeron donar, comercios da zona, particulares, etc. O proxecto inicial era pues, chegar ao máximo xente posible cun total de unhas 5.000 mascarillas, pero conseguimos facer daza 6.000. Estos más de 100 voluntarios también elaboraron calzas, trajes de protección, gorros y otros elementos protectores para sanitarios. A posibilidade de colaborar, aunque sexa pouco, porque aunque parezca que moito, das 6.000 mascarillas non é nada. Non é nada porque realmente o total da población é moita xente. E entón intentamos chegar eso a colectivos pois, máis desfavorecidos ou que estaban moi expostos. E de verdad que foi gratificante hacer algo sin esperar nada a cambio, porque esa es la verdad. Lo hicimos, cada una de las que hicimos esto, lo hicimos porque teníamos la convicción de colaborar, de poner un granito de arena en toda esta situación. Yo ya empecé a hacerlas antes de que Monse publicara. Yo ya empecé a repartir gente mayor y después fue cuando ya ella nos repartió el material. Es como dice ella, es algo que no se puede explicar, que puedas dar algo a alguien que lo necesita, como hizo ella calzas, yo hice también gorros para hospitales, se hicieron batas, porque era necesario en ese momento y no había material. Poder ayudar así, estando en casa, cuando nadie tenía material, pues me parecía una cosa que bueno, que sí o sí, o sea, siempre que se pueda ayudar, pues... Y la verdad es que para mí fue muy gratificante. Ya el hecho de hacerlas, de cuando veías ese agradecimiento, sobre todo, bueno, cuando me llegaba el material, porque yo vivo en Lalín, como te comentaba antes, a mí MRV me llevaba el material, yo cosía las mascarillas y luego cuando las tenía listas, pues me las venían a recoger, ¿no? Y en uno de esos paquetes, pues me llegaban cartas de los abuelos, agradeciendo, que me hacían hasta llorar. También se les ocurrió la idea de elaborar mascarillas transparentes para que las personas sordomudas pudieran leer los labios a los demás para facilitar la comunicación. Hay moitas expresións que, aunque non pronuncien, sábese o que din sobre elas. Entonces, pois, como nos estamos tamén nunha asociación aquí en Carballiño, en Asdifica, pois tamén soubemos máis ou menos como se podía, que parte lle viña mellor a elas. O tal de estas mascarillas, que non solamente é pa elas ou pa esas persoas, é que tamén son as persoas que se comunican con elas. Ha habido un detalle que ha empañado un poco toda esta iniciativa, y es que en Internet algunas personas han dado a entender que las voluntarias se estaban lucrando de la elaboración de estos complementos. Sin embargo, las donaciones recibidas han sido debidamente justificadas con los tickets de compra correspondientes, para demostrar que ese dinero se ha invertido en materiales y no se ha quedado en sus bolsillos.